Usualmente la moda logra reflejar la cultura. En un contexto de crisis climática y ecológica, hace poco vimos como 39.000 toneladas. Queremos visibilizar lo que es la segunda industria más contaminante del mundo, que es la industria de la moda rápida, entendiendo por moda rápida a ciertas marcas que producen cantidades enormes de ropa con la intención de que esta cambie todo el tiempo, muchísimas colecciones durante el año, y además utiliza grandes cantidades de agua. Todo esto es necesario entender que estamos en un contexto de crisis climática y ecológica grave. No pueden considerarse sostenibles, sino un gran, pero gran. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? El 20. Me levanto en Diagonal Norte, de ahí de la esquina de la catedral, lo mando así, 20 metros. 38.000 toneladas de ropa que están en el desierto de Atacama como desechos. Y estábamos justamente hablando, y la verdad es que no es ropa siquiera que ha llegado a ser usada, sino que esta industria rápida, al producir tanto y cambiar todo tan rápido, simplemente eso es parte de los desechos y va a parar a estas montañas enormes de ropa que nadie utiliza y nadie va a utilizar jamás. Todo el transporte marítimo y los vuelos internacionales combinados.